Ahí estamos. estamos vivos. Perfecto, ahí está, la formación de Vélez y de Colón, te decía. Estamos unidos de Dale, acá ya tiene Vélez, avanza por la mitad de la cancha lentamente, cambia de pelota por banda, creo para Jara, la va sacando otra vez Colón, el rebote y de atrás para Vélez, la sacaba Delgado. Ahora me decís, ahí está el cuerpo técnico de Vélez, creo Medina, ahí está otra vez Cacique. Lateral de Jara, busca plato. Lateral que va a sacar Jara. A ver, minuto del primer tiempo, el partido no sé por qué no sigue. A ver si Jara. Jara la juega para Prato. La busca otra vez Fernández. Fernández va, intenta Menéndez. Marca finalmente de vuelta a Colón. Falta de Prato. Parecía. Recuperaba Vélez. Pelota al área. Pero había falta. Y se lo dan. Tiro libre para el Sabalero. Me va saliendo Colón. La pelota pinchada, ya empezamos. Ahora sí. Sale el arquero Sabalero, chico, con Gols. Se adelanta Paolo Gols. La pelota a la derecha para Mesa. ¿Qué? Y si sabes dónde están, pues en promedio no las encuentro. En Promiedos no. En Google, a ver, fíjate. Me fijo. Dale, dale, Messi. La pelota larga va sacando Hanson. La quiere bajar de cabeza. De vuelta contra Perlaza. Recupera Vélez. Avanza por aquí el Fortín. Se viene aquí otra vez Menéndez. La pelota va para Prato. No sé si va a llegar. No llegaba el hombre de Vélez por allí. Que picaba era Fernández. Saque de arco para Colón. Va a sacar Chico. Ahí estaba Prato. Va a sacar el arquero Chico. 3 minutos. Gols. Delgado. Gols. De nuevo, va saliendo Paolo, levantando derecha, balón largo, buscando a Mesa. Mesa no llega, lateral para Vélez. Lateral de Ortega, se viene Hanson, el rebote y la va recuperando otra vez Colón. Se No. venía por aquí. No, no están. No, no, me dice que se los resultados se mostrarán al finalizar el partido. Ah, bueno. Vamos a ver, amarilla acá, Gianetti. Ya le entró fuerte a un hombre de Colón. Bien. Qué raro que no estén las formaciones, pero bueno. Ahí amarilla Lautaro Gianetti, el primer central de Vélez amonestado. Porque ayer el de Boca y Independiente sí estaban. Sí, estaban, pero qué raro que este no. Ahí va el pelotazo de Gols. Balón para Mesa, no sé si va a llegar. Centro a Mesa. Ahí va para el delantero Colón. Le queda nuevamente a Perlaza. Juega Nacho con Mesa. Centro Eric otra vez. Pasado. Fallaba el arquero de vuelta. Sacando Jara. Va sacando Jara. Se salvó Vélez. Muy buena chance de Colón. Se viene aquí Gols. Gols. La pelota va a la izquierda. Avanza por aquí el Sabalero. Se viene por aquí Colón. La pelota larga a la derecha para Mesa. Intenta el Sabalero tenerla. Pide Bernardi, centro al área, pasado. Y casi le convierte Colón. Casi convierte por izquierda. Llegaba. Quedó Teuten. O Teuten no. Otro chico de Colón. Saca de meta para Vélez. A ver si las encuentro en las páginas de Teisepor o una de esas. Dale, a ver me decís. Copa Leonardo Burián. Ahí está. Un juego en Serie Río de Plata va a sacar el arquero uruguayo. Va a salir Burián, que recién falló en la salida. Se viene Burián, aprieta para Isaiah Gianetti. Otra vez Burián. Burián de derecha, abriendo a la izquierda con Brizuela. Avanza Vélez. Viene Vélez, aprieta a la izquierda. Atención, Ortega, pelota al medio para Hanson. Se viene Hanson. Hanson para Prato. Prato la aguanta, pelota a la derecha. Ahora sí. Balón para, si no me equivoco, de girar al centro pasado. Y se lo comió el arquero, pero había mano. Había mano del hombre de Vélez, que llegaba en el punto penal. Hay tiro libre para Colón, 5 minutos.
Ahí va a sacar el arquero otra vez, chico. Va a sacar el arquero Sabalero. 6 minutos. Sabe, chico, pierde para Delgado. Delgado juega atrás con Chico. Chico la revolvió casi al medio. Recuperaba otra vez Colón con Chico. En el otro, chico. Se viene Acevedo. Mesa. Avanzando por derecho, Bernardi pierde. Después recupera otra vez Colón con Perlaza. Pierde Perlaza. El que ganaba otra vez. A Vélez con Hanson, rebota en Perlaza, mete otra vez Colón, avanza, finalmente pierde ahora, recupera de nuevo, se viene aquí otra vez el Sabalero, cerca del campo, cerca del área de Vélez, atención, pelota ligera para Delgado, coloca el centro pasado para Mesa, no va a llegar, no, lateral, no se va a Ruiz, creo, lateral es para Vélez, 6 minutos y medio. No, no, che, no estoy teniendo suerte, ¿no? En las páginas así de fútbol no está bien ver en la de los clubes. A ver, fíjate. Lateral de. Lo voy a sacar el nombre de Vélez, 7 minutos. 0-0 estamos aquí en Maldonado, en Uruguay. Lateral que va a sacar de nuevo Vélez con Ortega, pelota al medio. La revienta a Rayal del balón. Sigue siendo Colón. Intentaba el Sabalero. Aquí va Rayal, pelota para que venga. Buscar Prato, pierde después, recupera Colón, se ve la Mesa, avanza Mesa al centro al área, al rebote, lo va a sacar finalmente otra vez Genetti. El que va a buscar es Acá Hanson, tengo, aguanta ¿eh? Hanson. Ah, dale, el tener a Vélez. Sí, los 11 de Vélez tengo. A ver. Con la número 22, Leonardo Burián. Con la número 24, Tomás Guidarra. Con la número 17, Lautaro Gianetti. Con la número 28, Miguel Brizuela. Con la número 5, Francisco Ortega. Con la número 26, Mateo Seonane. Con la número 7, José Florentín. Con la número 8, Nicolás Garayalde. Con la 27, Jonathan Menéndez. Con la 12, Lucas Prato. Y con la número 11, Lucas Hanson, esos son los 11 de Alexander Medina. Bien, ¿tenés también el de Colón? Oh, en un ratito. Ahí te busco ese. Dale, dale. Lateral de Ortega. Va a sacar Ortega, señores, 8 minutos. Ortega para Hanson. El que lo aguanta Hanson, pedía Menéndez por la derecha. El balón es de nuevo con Sionane. Se viene Vélez. Balón a la banda para Gianetti. Ahora Guidara. Avanza Guidara. Viene contra la marca del hombre de Colón. Falta. Falta contra Guidara. Tiro libre para Vélez, que va arriba el equipo de Liniers. Hay falta contra Guiara, ahí está, lo bajaban en el 24. El tiro libre para Vélez, va Vélez a la carga a buscar el primero. Le va a pegar Guiara, está Prato, está Hanson, está Menéndez, está Gianetti, está llegando Brizuela. A ver, está llegando Ortega Acá también. tengo. Ahí está. A ver, decime rapidito. No tengo los números. Chico, Mesa, Dale. Garces, Golz, Delgado, Álvarez, Perlaza, Pico, Ibáñez, Troncoso y Nieris. Perfecto. Centro que viene al área de Guidara, marcando Colón de vuelta con Garcés. La pelota va a la banda izquierda. Ortega se le fue a Perrone. A, ¿cómo era el 7? Perrone, no. Garayalde, Cállate, ahí está. Florentín, Florentín, José Florentín, ahí está. Lateral de Colón, disculpa. Lateral de Sabalera va a sacar Mesa. Mesa para que la aguante otra vez. Nieris, el balón a la izquierda. Intentamos Troncoso. La pelota, sin embargo, desde Colón. Se viene con Álvarez, se viene con Delgado. Delgado atrás. Balón para que venga saliendo otra vez el hombre de Colón. Creo que era Pico. Se viene aquí Golds, Delgado. De vuelta Golds, el capitán de Colón. Pelota al medio, marca, viene Delgado, de zurda, la C en falta. Parecía Caño, nomás de Garayalde, de la pelota a la izquierda. Se viene Hanson, se viene Vélez. Centro Hanson, está gol de Prato, está gol de Prato, está gol de Prato. Gira y le pega. Era Menéndez el que giraba y le pegaba el rebote. Se salvó Colón, se salvó el Sabalero, era buena Menéndez. Se giraba y se acomodaba más rápido. Se viene saliendo ahora Colón con Álvarez. Álvarez pierde. Después traba y ganaba Ortega. Recuperaba Hanson. Se viene Hanson. Pase para Prato. Marca Garcés. Recupera otra vez Vélez con Guidara. Se viene Guidara con. Para que salga jugando Florentín. Florentín atrás.
balón para Gianetti, Gianetti al medio para el señor Tsunani, balón para Florentín. Hay que pelear a Yalde, Ortega, Brizuela y sale con el jugador Gianetti. Brizuela, viene saliendo Brizuela, 10 minutos casi 11. Brizuela de zurda, la pelota al medio para Florentín. Se viene a Yalde, la pelota para Hanson. Hanson centro, el rebote le queda a Prato, se viene Prato, intenta avanzar. Pelota a la derecha para Guiara. Guiara al centro, pasado. ¡Ay, casi se le mete al arquero de Colón Chico! Se salvó el sabalero, Luciano. Una especie de centro, ¿no? Casi te termina en gol. Y bueno, muy bien ahí. Está viniendo bastante bien Vélez. Exacto, se está viniendo por afuera, por las bandas. Ahí estaba Prato recién recibiendo una infracción, pero era la jugada anterior. Ahí atrás para Colón. Lateral de Delgado, 12 minutos. Ahí está Prato. 12 minutos, señores. Muy poca gente, ¿eh? Muy. Sí, muy vacías las tribunas. Exacto. Pelota para Nieris. La va sacando de cabeza de Gianetti y recupera otra vez Hanson. Se viene Lucas Hanson. Gira. Mete mal el pase. Va sacando pico de vuelta. Recupera Colón. Avanza Gianetti. Gianetti para guiar. Guiar atrás con el arquero. Es Burián. Burián para Brizuela. Va saliendo Brizuela. Miguel Brizuela jugando la pelota de hecho para Gianetti. Gianetti de zurda, de derecho, perdón, para Arjal detrás con otra vez un arquero Burián. Va Leonardo Burián, el ex Colón, el ex Godoy Cruz. También ahora en Vélez. Burián. Balón para Arjal de gira y la va sacando de hecho con Guiara. Se viene Guiara. Pelota la ha hecho para Florentín. Florentín coloca el centro rebote. No podía Prato. Florentín de vuelta al mató. Florentín la dejó en cancha. Rebote en. Gols lateral es para Vélez. 13 minutos. Tiene pinta de que va a ser un lindo partido, ¿eh? Como para ir calentando para la liga ahora cuando comience, dentro de poco tiempo. Exacto, la Copa de la Liga. Arranca primero y después la Liga Profesional. Hay falta, dice Leodán contra Garayalde. Tiro libre para Vélez. Tiro libre para Fortín. Ahí tiro libre para Vélez, 13 minutos. Ahí le va a pegar seguramente. Está Prato y está. No, Prato no está en área. El que quiere pegar es Menéndez o Ortega. Para mí Menéndez. Va al centro de Menéndez. Pasado el cabezazo a Brizuela. Cerca al palo derecho el cabezazo del central. Saque de meta para Colón. Qué bien se impulsó Brizuela ahí para ganar el cabezazo. Sí, por atrás de todos ganó y de milagro terminó yéndose desviado. La va a sacar el arquero, chico, 14 minutos. ¿Cómo se llama el otro delantero de Colón? No, Nieris, el otro. Ahí te lo digo. Dale, dale. Ahí atrás para Colón, lateral de Mesa, Mesa para Garcés. ¿Quién? El otro delantero de Colón, el que lo acompaña a Neris, a Nieris. ¿Tronco, troncoso? Sí, Troncoso, ahí está. Se venía, pensaba que era el volante izquierdo, Troncoso, y no. Finalmente era, creo, el delantero que lo acompaña. Se viene pelota al área para Perlaza, en la mitad de cancha, marca Vélez. Se viene ahora Arrayal de pelota para Florentín, Florentín ha hecho con Guiara. Se viene Tomás Guiara, se viene contra Delgado, Guiara engancha, Guiara va, Guiara intenta. Finalmente pisa, juega atrás con Florentín, Florentín para que se venga Menéndez, Menéndez el rebote, intenta otra vez Vélez, la va sacando Delgado, la aguanta, otra vez Troncoso, falta, ¿eh? Falta, ¿no hay? Bueno, lateral es para Vélez. Primero lo agarra atrás y después lo toca abajo también, ¿eh? Claro, para mí sí, era falta, pero bueno, León González dijo no. Lateral de Guiara, Guiara para Prato, la aguanta, la va sacando finalmente otra vez Gols. Recupera Colón, falta. Ahora sí, contra Troncoso de nuevo. Era Gianetti, tiro libre para el Sabalero. En pocos minutos, mucho silbatazo el árbitro, ¿no? Sí, silbatazo fácil, Leván González. Ahí está Saregui. El Pulga Rodríguez no va a estar más en esta temporada.
No lo tenía, eso lo agendo. Dale, el Pulga Rodríguez, aparte hubo denuncias contra el jefe de seguridad y bueno, un lío con él y ya está, no juega más. En esta temporada Colón no va a estar. Se viene el pelotazo para Álvarez. Álvarez que lo aguanta contra Ortega, pelota atrás con Mesa, viene Mesa, cambia la pelota, banda a la izquierda para que se venga otra vez Troncoso, balón que va en el aire, va sacando Guiar afuera. La atrás para Colón, 16 minutos. La atrás para el Sabalero, la va a sacar Delgado. Rafael Delgado se acerca, Perlas al área. También la pide Álvarez. Lateral que va a sacar de Colón. Se viene Delgado, pelota atrás. Este es Golz. Viene Paolo. Levanta la pelota a la derecha para Mesa. Intenta dominar, pero marca Ortega. Recupera otra vez de Colón. Se viene avanzando con Álvarez, con Mesa, con Álvarez. Centro, zurdo, pasado. Le quieren bajar a medio, la va sacando finalmente Vélez. Recupera Delgado. De zurda, Delgado. Remató Rafa. Saque de arco para Vélez. Qué lindo, qué cerca pasó, qué bien le agarró. Quiero decir, ¿no? Que le recordamos a todos que esto es como un torneo de verano, ¿no? Donde participan equipos uruguayos y algunos argentinos. Ya, y bolivianos, creo, peruanos, de César Vallejo y Defensor de Sporting también participan. Por Hasta el eso sábado llega tarde. 14. Ah, sí. No, te decía, varios equipos son 21 de 8 4 países o de 8, así que son bastantes. Los que agarran el Río de la Plata, ¿no? Por eso lleva el nombre serie Río de la Plata. Exactamente, este es el primer partido del triangular. Se viene avanzando otra vez Vélez. Hasta el sábado 14 tenemos este triangular. Se viene Florentín, Florentín Gianetti, Gianetti. No todos los días, pero sí, diga, cada día. O tenemos Atlético Tucumán también acá, juega el martes. Así que tenemos Colón, Nacional, tenemos Vélez, Defensor Sporting, más adelante. Balón para Hanson, la va sacando el arquero chico, 18 minutos. Y 18, tenemos Peñarol Estudiantes, tenemos Nacional también, de Uruguay. Se viene Golz, Delgado, Delgado, la pelota atrás con para que salga jugando Golz. Golz levantó para Mesa, venía Mesa, la bajaba de cabeza afuera. Lateral le corresponde una vez más a Vélez. 18 minutos, estamos 0 a 0. Vélez y Colón, está casi que Medina. Lateral de Ortega, Ortega, balón para Perrone, venía para Hanson. Falta parecía, Menéndez la entrega mal, pero había falta contra Hanson. Tiro libre para Vélez, 18 minutos. Parece haber un poquito más de gente ahora, ¿no? Al parecer, debe ser al lado de las cabinas, porque enfrente casi no va nadie. Algunos de otros. Muy poca gente enfrente, ¿eh? Donde enfocan la cámara. Exacto, parece. Al lado de la cabina había poca gente de Colón también, así que se venían poquitos para ver este partido. Tiro libre para Vélez. Le va a pegar Ortega, 19 minutos. Va Ortega, va Prato contra Perlaza. Va al centro de Ortega. Va allá Hanson, le queda a Gianetti. ¡Está! ¡Ay! Lo que se comió Vélez. Lo que se comió Vélez, pedían penal. Finalmente el remate de Gianetti rebotó y se va al córner. Tiro esquina para Vélez. Gianetti se la agarra, creo, en Troncoso con el número 11. Se la agarra, bueno, al parecer un golpe contra Hanson. Tiro libre, tiro esquina para Vélez, el partido se detiene. Como el error al arquero chico, ¿no? El arquero de Colón. Sí, le Sacó, creo que no lo erró. supo aprovechar. ¿Tenemos VAR acá? Me parece que no. No, VAR no. Acá no, no, amistoso. Es como un amistoso, pero triangular, así que no. Acá no tenemos. Solamente en el fútbol argentino. En la Perfecto, lo primera voy a sacar división, digo. cuando comience la liga. Claro, cuando comience la Copa de la Liga y la Liga, los dos tienen bar. Ahí tiro esquina para Colón, para Vélez. Ahí está Hanson todavía tomando agua mientras lo atienden. Está Garcés, está Brizuela, está Prato al lado. Ahí tiro libre, tiro esquina para Vélez. Ahí se levanta Hanson, me parece que se va a ir para que lo atiendan afuera. Después volver. Ahí tiro de esquina para Vélez desde la derecha, 20 minutos, 0-0. Estamos en Maldonado, Uruguay. Va a levantar Menéndez. Va Prato con 10 Vélez por ahora. Atención. Ahí tiro esquina a Vélez.
Centro de Menéndez, pasada para Prato. Oh, atrás, Pacheco. Cerca estuvo Vélez. Muy bien Vélez de cabeza, ¿eh? Está ganando bastante, Sí. bastante de cabeza. Exacto. Y en los rebotes también en área. Se viene Florentín, Florentín para Brizuela, Brizuela para Arjalde, pelota para Ortega. Ortega gira, Ortega se va marcando, Ortega juega atrás. Balón para Brizuela. 21 minutos, 0-0. Vélez y Colón. Se viene Brizuela, pelota a la derecha para Gianetti. De vuelta a Brizuela. Este es Brizuela. A ver, avanza Vélez. 21 minutos con 20. Brizuela amaga, aprieta a Sionane, Brizuela de vuelta, balón largo, aguanta Prato, se venía otra vez cediendo el balón Delgado, recupera otra vez Colón con Nieris, avanza Nieris, pelota a la derecha para Álvarez, a ver si llega Alex Banfield, se viene Juan Pablo contra Brizuela, ganaba Brizuela, se regaló, igual se viene Colón, se viene Nieris, Nieris tira un caño y falta, lo obstruyó a Brizuela, es lo que dice el árbitro. Hay tiro libre para Colón, 22 minutos, Valsabalero ahora arriba. Está haciendo un partido bastante, bastante fuerte de momento, ¿eh? Está haciendo un amistoso, un partido tranquilo, ¿no? Como una práctica para enfrentar el campeonato. Exacto, para enfrentar la Copa de la Liga. Tiro libre para Colón, 22 minutos, la pegar Delgado, desde ahí, va. La pegar Delgado parecer, la pegar Rafa, el zurdo. El ex central, el ex defensa. El tiro libre para Colón. Va Delgado. Atención, va Golz, va Garcés. Va Mesa. Va Álvarez. El centro va Daniel Delgado. Coloca el centro Delgado, el zurdo. Pasó por todo el área. ¡Gol! ¿No vale el gol de Golz? Bueno, no vale el gol de Golz. Al parecer estaba adelantado Golz. A ver si es fuera de juego. Sí, es fuera de juego. Tiro libre para Vélez. Zafó Vélez. Qué gol le anularon a Colón, qué bien cabeceó, qué bien cabeceó. Sí, estaba totalmente en offside. Estaba totalmente en Sí. offside. Muy bien Dos anulado metros por más o el menos. árbitro. Exacto, 2 metros más o menos. Se viene aquí Vélez. Prato, Prato a la izquierda con Menéndez. No sé si va a llegar. No. No va a llegar. Está en offside igual. Tiro libre para Colón, 23 minutos, sale el Sabalero. Acá estamos un poquito más rápido, ¿no? Sí. O por ahí era en Premier, ¿no? Lo que se estaba, el delay del offside. Claro, acá un poquito menor, sí. Igual a veces esperan que tengamos el contacto con la pelota y ahí cobran. La pelota desde Colón Porque iba parece que se va troncoso. a pasar y va otro. Sí. Sí, en esos casos es polémico, pero bueno, lateral de Guiara, a veces la dejan pasar, sí, para que vaya el otro, estaba habilitado. Balón para Prato, la va sacando Golz, recupera Troncoso, se viene Perlaza, la aguanta el colombiano, el rebote, la tiene Colón por izquierda, balón para Nieri, se tiró. Otra para Vélez, 24 minutos, otra para Colón, finalmente. Para Colón, para Colón. Ahí la dejan, y ahí va a sacar Delgado. 24 minutos, 0-0 partido todavía, Vélez Colón, lateral de Rafa Delgado. Delgado para que venga Nieri, se rebote, el remate, una mano, pedían una mano, finalmente le dan, no dice nada, se viene Hanson, el rebote, Garcés ganaba, Garcés con todo, se viene avanzando con un Troncoso, Nieris, avanza Colón, se viene Pico, aprieta atrás, centro, Troncoso, rebote en Guiara. Hay tiro, esquina para Colón, 25 minutos. Así a primera vista había parecido mano, ¿eh? Pero mano casual, porque tiene pegada al cuerpo. Sí, de esta cámara se ve bien. Exacto. Tiro, esquina para Colón, le va a pegar Delgado. Va al zurdo. Va Garcés, va gol, centro Delgado, Perlaza ahí, va un cabezazo, era de Garcés, devuelve Delgado después de ejecutar el córner, saque de arco para Vélez. Vélez se enfrentará el miércoles 11 del 1, ahora el miércoles 17:30 horas versus Nacional. Y después se enfrentará el sábado 14 a las 2 y cuarto, 14:15 horas
contra Defensores de Sporting y comenzará la primera división contra Gimnasia y Esgrima de la Plata. Jugará la fase 1 de la jornada 1, perdón, de la liga. Exacto, de la Copa. Se viene aquí Brizuela, va saliendo Burián, se adelanta Gianetti, Gianetti pelota al medio para que venga Vélez, avanza por aquí, se venía Menéndez, el rebote, en gol lateral para Vélez, 26 minutos, Menéndez para Guiara, viene Guiara, juega atrás, balón para Perrone, balón para Menéndez, se le fue solo Johnny, lateral es para Colón, lo va a sacar Delgado, 26 minutos. Va a sacar Rafa. Va a salir Delgado, 26 minutos, 0-0. Lateral de Delgado. Recordemos que si hay empate, no hay penales, sino es un triangular. Lateral de Vélez. Lateral de Guidara. Lateral de Tomás Guidara. Ahí está Brizuela, ahí está Prato. Lateral de Tomás Guidara, 27 minutos, estamos 0-0. Avanza Guidara, pelota para Menéndez. Viene Menéndez. Pide Guidara, Menéndez va enganchando, pelota para Hanson, el rebote. Se venía otra vez Beric con Ortega, Ortega a la izquierda, otra vez con Florentín. Laterales para Vélez, 27 minutos. Ahora segundo Álvarez. Lateral de Ortega. Ortega para Perrone. Perrone va, pide a Sionane. Pelota atrás. Se viene Brizuela, sale Vélez, Brizuela, pelota para que se adelante de nuevo. Perrone, Brizuela, Gianetti, 27 minutos, 0-0. Se viene Gianetti a la derecha a la izquierda con Brizuela. Brizuela vertical con Gianetti. Gianetti se adelanta Vélez. Se viene el autor de Gianetti, Gianetti a la derecha. Avanza por aquí Sionani, pelota atrás. Avanza Frantín, intenta avanzar, marca Colón. Taco y se va a la puerta afuera. Era Prato, lateral para Colón. Quería 28 aprovechar estos minutos minutos va a para sacar. decirte que Colón se enfrentará a River de Uruguay y a Nacional. A River de Uruguay el miércoles 11, 17:30 horas y a Nacional el sábado 14 a las 17:30 horas y comenzará la liga contra Lanús. ¿De visitante o de local? Comienza de local. De local, en el cementerio de Cervantes, bien. Se viene aquí Gianetti. Gianetti pelota a la banda para al centro, perdón, para Perrone. De vuelta se venía Gianetti, Brizuela para Ortega. Y va saliendo Vélez. Va saliendo zurdo. Balón a la izquierda de Frentín. También el balón para guiar para que tenga Sinane para el trave y con todo pico. Gana Delgado, falta contra él. Se venía Colón, intentaba perlaza y falta. Y falta tiro libre para el Sabalero, 29 minutos, estamos 0-0. Jugaron unos segundos antes, ¿no? Cuando va abajo el hombre de Vélez. Sí. Uf, choque Ahí de fue. cabezas. Choque de cabeza entre Guiara y el hombre de Colón. Se venía Pico, aprieta atrás de Garcés con Chico. Chico levanta, balón largo buscando a Nieri. Saca de cabeza otra vez Gianetti. Balón que va entendiendo a Vélez, pelota atrás. Brizuela, cuidado, se va a complicar. Burián la va sacando a la derecha. Balón largo hasta la mitad de cancha que recupera Colón. Se viene con Troncoso. Intenta avanzar Colón. La pelota es de Vélez, avanzando otra vez Vélez, apretaba Brizuela, marcaba Colón, después parecía falta, pero no sé para quién, si para Colón o para Vélez, creo para Vélez. Dijo, lo dan tiro libre para el Fortín, creo. Creo que sí, a ver. Sí, va fuerte abajo. Ya tenemos Sí. a Gianetti en un estado nomás de Vélez. Sí, a Gianetti. A Gianetti el 17. Hay tiro libre para Vélez o para Colón. Veremos. Le dan. Porque no se entendió tu seña. Como todos los árbitros Para de Vélez. Sudamérica. Para Vélez, listo. El tiro libre para Fortín. 30 minutos. Va a sacar Gianetti.
Como a veces la señal no se entiende de ningún lado. Ahí salía para Vélez. 30 minutos. A ver, Gianetti. Pide Hanson, pide Prato. Gianetti dice que allá. Se viene el tiro libre. Juega con Brizuela y va saliendo Vélez con Senane. Senane pide Brizuela. Brizuela recibe el zurdo. Se viene el segundo central. Pelota atrás con Senane. Senane. Balón para Gianetti. Gianetti de vuelta con Senane. Se viene Senane de vuelta con Brizuela. Pide Ortega. Viene Brizuela. Balón largo para Ortega. No se va a ir la pelota afuera. Saque de arco para Colón. Está muy bien, Vélez, a pesar de que, bueno, Colón encontró el gol antes, aunque estaba en offside, a ver cómo se da el partido, ¿no? Ahora está como un poquito más dominante Colón del juego. O sea, estaba mirando el Colón del juego y estaba intentando a Vélez, pero muy imprecisa. Ahí saca el arco de Chico, 32. Va a sacar Chico. Levanta la pelota del zurdo. Balón para Nieri, sacaba de cabeza a Gianetti afuera. La tira para Colón. Otra para el Sabalero. Ahí está Gianetti hablando, no sé, con el nombre de Colón. Lateral de Delgado. Que quería Nieris, recuperaba otra vez el Sabalero, rebote y es la atrás para Colón nuevamente de la izquierda, donde está Rafael Delgado, pillo Troncoso, se venía el balón al medio, Delgado, la regaló, la recuperó Vélez y ahora atrás, la pasa con Gianetti, ah bueno, Gianetti querido, la atrás para Colón, 32, 32 minutos, la atrás para el Sabalero, va a sacar Delgado. Va a levantar Delgado, balón al área, el remate de media vuelta y Burián, sin dar rebote, atrapa la pelota al arquero Vélez. Cada vez que la cámara enfoca un poco la zona ahí abajo de donde está puesta, como que tampoco hay mucha gente, ¿eh? No. Hay mucho hueco en la tribuna. Sí, esperemos que estén guardando para cuando empiece la liga. Dice, Brizuela, pelota al medio para Sinani, balón para Gianetti. Gianetti va, se adelanta con Santa Vélez, pelota para Florentín, Florentín para Guiara, Guiara intenta, Guiara juega atrás, balón para Florentín, para Gianetti, Gianetti, a la derecha con Guiara, se viene el lateral derecho, el rebote, lo recupera Menéndez, se viene Vélez buscando Prato, marca finalmente volviendo Perlaza, ya se para un costado, la atrás para Vélez, no sé qué le complica Perlaza, me queda Lola. Quedó en un hombre en el piso de Colón. La rodilla pareciera agarrarse, ¿eh? Sí, el problema es la rodilla, creo, izquierda, la zurda. Ahí se detiene el juego. Esperemos que no Ahí sea está el nada, ¿no? técnico de Ahora que ya Colón. un poquito comience el campeonato. Ya, ojalá no sea tanto. Tanto el dolor y no sea nada. 34 minutos el partido detenido. Aquí en Maldonado. Mucho calor. Ahí habla Leván González con Troncoso. Ahí está el hombre de Colón. ¿Sabés quién es el jugador que está atendido? No, a ver si puedo sacarlo. Se traba la rodilla cuando va abajo, me parece que no sigue, ¿eh? No, se traba, es exacto, se traba la rodilla, parece que no sigue. Cuando se esfuerza para cortar el pase, ahí se lesiona. Lateral de Vélez, 35 minutos, ahí se recupera el hombre de Colón, pero por ahora con 10. Se venía avanzando otra vez, ahora pelota para Garayalde, Garayalde atrás con Brizuela, Brizuela con Ortega, no, con Gianetti. Avanza la octava Gianetti, balón de zurda para que se venga Garayalde, pelota la ha hecho para Guiara. Guiara, intenta Menéndez, marca Delgado, recupera otra vez Colón. Se venía el balón para Nieris, no puede, y el balón sigue siendo Vélez. Gianetti, atrás con Burián, Burián para Brizuela, 35 y medio. Brizuela, se viene Brizuela.
70 Vélez, últimos 10 minutos del primer tiempo, Samuel Ortega, avanza Vélez, va por el campo de rival, Ortega engancha, juega, aprieta media para Hanson, Hanson el rebote, la va sacando Florentina, va en el área para Prato, atrapa Chico a los 36. Para los que no sepan, este torneo se está jugando en Uruguay, ¿no? Si no, no estoy equivocado. Exacto, se está jugando en Uruguay. Delgado la recuperó otra vez Vélez para Prato, intenta marcarse de vuelta. Se venía Delgado, Delgado zurda, se va a complicar, se va a complicar. Se mira de Juan Cancha, se viene aquí avanzando Colón contra Guiara, pierde contra Menéndez, traba y gana la llave de recuperar Prato. Hanson, Prato, Prato a la izquierda pierde Ortega, Prato. El rebote, se viene a Arayalde, la recupera Colón, se viene Pico, no puede más, ¿eh? De zurda, se dio a la derecha, muy buena para el Troncoso, se viene Colón a ver Álvarez, Álvarez está al fondo, el centro, el rebote en Brizuela, marca de Sinan, el rebote y saque de arco para Vélez. Saque de meta para Fortín, ahí estaba Álvarez intentando, creo el volante central no más, tiró el pase y se tiró de vuelta. Va a sacar Burián, 37 minutos. 37, ahí sale Burián con Gianetti. Gianetti se adelanta para Vélez. Viene Lautaro Gianetti para Brizuela. Brizuela que va. Brizuela se adelanta. Se adelanta Vélez. Brizuela con Gianetti. Gianetti. Balón para Hanson. Finalmente era Menéndez. Falta. Había Perroni y amarilla. Ah, amarilla, el hombre de Vélez, tiro libre para Colón. Senane. Segundo en el partido y segundo en Vélez. Exacto, Senane, el volante central, tiro libre para Colón. 38. Amarilla, a ver a quién. Senane, ah, no, ahí está. Ahí está la distancia. Tiro libre para Colón, amarilla, Senane, nomás. El tiro libre de Mesa, 38. Se viene el tiro libre de Colón. A ver, le va a pegar Mesa. Mesa zurda a la derecha, balón para que coloque el centro. Álvarez pasado, la va sacando otra vez Guiara. La recupera otra vez Prato. Y va para Hanson. Fallaba Delgado, de Millares no falló. Se venía otra vez avanzando Colón. Perlaza, traba con todo Pico, vuelve Gols. Volvía Garcés, perdón, pelota a la derecha con Álvarez, contra Ortega, Álvarez, recupera Mesa, se viene Perlaza, balón por Pico, falta, se venía otra vez Colón, a ver, avanza Álvarez, Álvarez, Álvarez frena, juega atrás con Mesa, coloca el centro, oh, la saca de cabeza otra vez Brizuela, nuevo centro Delgado, van a bajar la pelota a la izquierda, marca Guiara, la atrás para Colón, 39. Siendo un partido de va y vienes, ¿no? Por momentos le toca a Vélez y por momentos le toca a Colón atacar. Exacto, Nieris pegó en la parte externa de la red, se salvó de Milagro Vélez. El remate había sido zurda cayéndose, aguantando contra la marca de Ciudadane. Saque de arco para Vélez. Las está teniendo Colón y no lo bajó el gol que le cobraron en offside, y eso está bien que en la mentalidad sea eso. Por más que le saquen un gol, sigan para adelante. Exacto. Va sacando el arquero Burián. Burián para Brizuela. Brizuela para Sione. Sione. Pelota a la derecha para Gianetti. Gianetti se adelanta. Viene Lautaro Gianetti. Se adelanta el central. El amonestado de Vélez. Uno se amonestado de Vélez. Se viene Menéndez. A ver, se viene Vélez. Pelota para Prato, 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 Prato. La controló Hanson y se le fue larga. Se salvó Milagro Colón. Cerca estuvo Hanson. Había offside igual, me parece, ¿eh? Parecía, ¿no? Pero me parece el árbitro de José y se viene Mesa, Troncoso, Mesa. Ahí, saque de arco. Saque de arco, se le fue Álvarez. Saque de meta para Vélez. 40 minutos, Álvarez se queja con el asistente de que le estaban agarrando. Y saque de arco para el Fortín. Mucho silbatazo el árbitro, ¿eh? Sí.
Sí. 40 minutos y medio. Va a salir Vélez. Se viene con Burián, Brizuela. Viene Burián. Se adelanta Leonardo. El arquero, el cachorro Burián. La pelota a la izquierda para Brizuela. Brizuela que va. Viene Brizuela. Se adelanta otra vez el central de Vélez. Pelota para Gianetti 41. Gianetti a la izquierda con Brizuela. Se viene Brizuela. Brizuela con Gianetti. Gianetti. Balón largo, Gianetti. Balón para el saque delgado. Balón largo. Finalmente la van dejando en cancha. Balón atrás de Gianetti con el arquero. Burian, 41, 41 y medio. 0-0 por ahora perdido entre Vélez y Colón. Se viene Burian, Brizuela. Este es el triangular. Serie de Río de la Plata. Se viene aquí avanzando Gianetti, Brizuela. Se adelanta Vélez, Brizuela que va. Brizuela juega la pelota para Gianetti. Gianetti la echa con Guiara. Guiara se adelanta con Menéndez, Menjoni. Pasa en medio, marca Colón, recupera otra vez Troncoso, gira y se va marcando, se viene Colón, se viene Colón, la pelota va a la izquierda con Delgado, coloca el centro de la Troncoso, la pelota al área, taco, rebote, la va sacando finalmente Vélez, otra vez la tiene Mesa, si quiere pega Álvarez, el rebote y la va sacando Ortega, balón para Hanson, no va a llegar contra Golz, y la juega atrás con el arquero, chico, 42-30, 42-20, se anima Colón, balón de Golz. Golz que levanta, saca Perrone, se venía Hanson, la pelota a la izquierda, a ver, avanza a ver el pelota para a ver si Hanson anticipó al arquero, la perdió Hanson, para mí penal, Leonardo, para mí penal, sí, penal, penal para Vélez y amarilla Garcés, la perdió el arquero, Garcés se queja de una falta, para mí no hubo previa a Hanson, penal para Vélez. Salió el arquero, quedó pagando y lo tuvieron que salvar los compañeros. No pudieron y esto termina en penal amarilla para Garcés, el número 33 de Colón. Exacto, Garcés, amarilla al 33, al defensor que hizo el penal para evitar el gol. Tendría que haber sido roja, como está bien. Capaz uno interpreta que se estaba yendo afuera y por eso no la rajan, pero tendría que haber sido roja para Garcés por último recurso. Hay penal para Vélez. Va Prato, 43 y medio. A ver, va, no, es, no sé si es Prato o Hanson, creo Hanson. Hay pena para Vélez, va Lucas. Va Lucas contra el chico. Hanson. ¡Gol de Vélez! Le hizo Lucas Hanson a los 44 minutos del primer tiempo. Ganan Uruguay Vélez por la mano de Hanson. Vélez 1, él consiguió el penal, él lo hizo, Vélez 1, Colón 0. Le dieron un ticket a Hanson y él lo cambió por gol. Fue y le dijo, dame el gol. Lo pateó muy bien, muy esquinado el penal. Y a los 44 minutos, un golpe anímico terrible puede ser esto, ¿eh? Ni reaccionó el arquero, autor del penal, mayormente, más del 50% de la culpa fue de él. Salió, quedó pagando, lo tuvieron que salvar los compañeros y bueno, terminó en penal y nada. Gracias a eso se pone 1-0 Vélez. Exacto, el lateral que va a sacar Ortega. Ortega para Hanson. Hanson cambiando la pelota de hecho para Guiara. Guiara se va a complicar contra la marca del hombre de Colón. Balón atrás para Gianetti. Brizuela. 45 tenemos. Vélez 1, Colón 0. Balón de Brizuela afuera. Lateral para el Sabalero. Lateral para el equipo santafesino. Lateral que va a sacar Mesa. Mesa para Garcés que está molestado. Se viene Garcés. Balón atrás con Chico. Un minuto más. Levanta, chico, balón largo. Buscando otra vez a Nieris. Sacaba Brizuela. Recuperaba Hanson. Se viene Hanson. Balón que la aguanta Vélez. Finalmente hay falta, parecía no. Se viene Pico. Perlaza. Perlaza la aguanta. Perlaza juega la derecha con Álvarez. Álvarez que va. Álvarez que intenta. Rebote. Y es la atrás para Colón. 45. Álvarez atrás con Mesa. Mesa pide Garcés. Recibe Golz.
Holtz, lo va a correr Menéndez. Holtz engancha y juega la pelota por adentro. Este es Holtz que levanta para un largo. No va a llegar Álvarez. Laterales para Vélez. 46. Ya casi el primer tiempo le escena. Lindo partido, ¿eh? La tuvo Vélez, perdón, la tuvo Colón al principio, le cobraron offside, no pudo hacer el gol y bueno, ahora como te decía, no puede ser un golpe anímico esto, un gol casi cerrando el primer tiempo. Y se cerró nomás el primer tiempo. Vélez 1, Colón 0 con el gol de Hanson a los 44 minutos del primer tiempo de penal. No avanza el descanso ahí en Uruguay con Vélez y Colón. Vélez ganando 1 a 0. Bueno, vamos a la pausa, Luciano. Así es, nos encontramos en minutos nada más. Dale. Para vivir la experiencia de jugar como un verdadero pro, Pro Gamer Digital. Venta de juegos digitales para todo tipo de consolas: PlayStation 3, 4 y 5, Xbox, Android y PC. Unite a nuestra comunidad de gamers. Comunicate al 44 69 88 con mensaje de WhatsApp. Pro Gamer Digital. Una ocasión para sentir nuevas emociones. 44 69 88. Para vivir la experiencia de jugar como un verdadero pro, Pro Gamer Digital. Venta de juegos digitales para todo tipo de consolas: PlayStation 3, 4 y 5, Xbox, Android y PC. Unite a nuestra comunidad de gamers. Comunicate al 44 69 88 con mensaje de WhatsApp. Pro Gamer Digital. Una ocasión para sentir nuevas emociones. 44 69 88. Para vivir la experiencia de jugar como un verdadero pro, Pro Gamer Digital. Venta de juegos digitales para todo tipo de consolas: PlayStation 3, 4 y 5, Xbox, Android y PC. Unite a nuestra comunidad de gamers. Comunicate al 44 69 88 con mensaje de WhatsApp. Pro Gamer Digital. Una ocasión para sentir nuevas emociones. 44 69 88. Para vivir la experiencia de jugar como un verdadero pro, Pro Gamer Digital. Venta de juegos digitales para todo tipo de consolas: PlayStation 3, 4 y 5, Xbox, Android y PC. Unite a nuestra comunidad de gamers. Comunicate.